Buenos días. Mi nombre es Alex Rollo, editor científico del SEX. Muy contento de ver la sala nuevamente llena para una nueva tertulia científica, la penúltima del ciclo. Saludar a un grupo de estudiantes que tenemos hoy aquí acompañándonos del Windsor School, Colegio Austral, del Hampton College, Colegio Domus Mater. Por supuesto, todos aquellos que por iniciativa personal quisieron acompañarnos hoy. Paso a presentar brevemente a nuestro expositor del día de hoy, Pablo Rodríguez. Pablo estudió en la Universidad de Concepción, donde obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Físicas en el año 2013 y en el 2015 el grado de Magíster en Ciencias Convencionales Físicas. Realizó su tesis bajo la dirección de Mauricio Cataldo, actual rector de la Universidad de Biobío, en donde estudiaron la posibilidad de construir agujeros de gusano con simetría pseudoesférica en relatividad general. Actualmente pertenece al programa de doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción y se unió al Laboratorio de Física Teórica del SEX a mediados de 2015 para trabajar con nuestro investigador Ricardo Troncoso. Está interesado en soluciones de agujeros de gusano, teorías de gravitación en diversas dimensiones y termodinámica de agujeros negros. Sin extenderme más, dejo con ustedes entonces, y para que pido un aplauso, a Pablo Rodríguez. Primero agradecer la oportunidad de estar en este escenario, agradecer a Alexi y Jenny, que son los organizadores de este tipo de eventos, y a ustedes obviamente por su interés. Me llena de orgullo saber que este tipo de temas son de interés para la comunidad, aunque tampoco me sorprende, dado que estamos acá en Valdivia, una ciudad que tiene un espíritu con mucho arraigo a la cultura y a las ciencias. Bueno, como decía Alexis, yo hice mi tesis de magíster en agujeros de gusano. Hoy en día le estoy poniendo más o menos el gorro porque estoy trabajando más en agujeros negros, que son unos parientes de los agujeros de gusano, pero ahí les voy a ir contando más. Pero sin duda es un tema que me sigue fascinando y de vez en cuando también le hago alguna cosa con los agujeros de gusano. Y en particular vamos a conversar sobre agujeros de gusano, qué son, vamos a contar algunas características y cómo poder usarlos como, para el viaje interestelar. Bueno, comenzamos. Bueno, primero vamos a hacer algunos comentarios sobre un tema de suma importancia hoy en día que no podemos dejar de destacar, que es el cambio climático. Todo el mundo aquí debe conocer de qué se trata el cambio climático y lo urgente que es prestarle atención a este tema. En particular, ahí van a entender por qué me estoy deteniendo en hablar de esto. Algunos de ustedes deben saber lo que es el Acuerdo de París, firmado en 2015. Este año, o el año pasado, se hizo bien notorio en los medios por la intervención de un personaje que ahí les voy a mencionar. Básicamente, el Acuerdo de París propone mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius. Es decir, que todos saben que hoy en día la emergencia ambiental provocada principalmente por el calentamiento global, que es básicamente que el planeta se está calentando, y más de 195 países firmaron un acuerdo para mantener a tope esta alza de temperatura en el planeta hasta por lo menos más abajo de 2 grados Celsius. Pero en 2017 se hizo un estudio en algunos medios, algunas universidades, y se dieron cuenta de que ninguno de los países mayormente industrializados, es decir, los que mayor contaminan o los que tienen mayores emisiones de CO2, están implementando las políticas acordadas en este acuerdo. Bueno, las políticas actuales para reducir las emisiones de CO2 provocarán hoy en día están provocando un calentamiento global de al menos 3 grados Celsius, y esto va a seguir creciendo hasta por lo menos el 2100. Hace muy poco, pues esta es una información que me dieron los compañeros del Laboratorio de Glaciología acá del Centro de Estudios Científicos, apareció el informe IPCC hace muy poco, el 8 de octubre. IPCC son las siglas en inglés de Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
más de 195 países lo están trabajando en este tipo de cosas con los científicos involucrados, incluyendo Estados Unidos. Examina más de 6.000 estudios. Hoy en día, si uno se mete a YouTube y ve, pone, qué sé yo, calentamiento global o cambio climático, aparecen más videos tratando de desacreditar el cambio, el calentamiento global, más allá que de tratar de advertirnos que es una cosa real. Lo cual a mí me parece bastante alarmante. Pongo este dato en relación a eso, que examina más de 6.000 estudios. O sea, es una cuestión bastante, bastante seria al respecto. Y propone las consecuencias y los costos que va a tener el calentamiento global si es que la temperatura sube 1,5 grados Celsius. Como les decía, el Acuerdo de París se propuso estancar el alza de la temperatura hasta 2 grados Celsius. Y hoy en día, si bien los países no están cumpliendo con este acuerdo, algunos de hecho ya se están saliendo del acuerdo, estamos llegando a 3 grados Celsius. Este informe está analizando las consecuencias y los costos que va a tener para la humanidad solamente la mitad ese de 3 grados Celsius, es decir, 1,5. Y bueno, las consecuencias del calentamiento global todas las conocen. Inundaciones, sequía, desastres naturales y todo eso. Ahora, hay que ser bien justo también con esto. O sea, el cambio climático no es solamente a raíz de lo que hace el hombre con el... no es solamente producido por la humanidad, sino que también se debe a fenómenos geofísicos y climáticos naturales en cualquier época de la Tierra. Pero sin lugar a duda hay una, yo creo que es innegable que hay un porcentaje bastante grande de la mano del ser humano en las cosas que están sucediendo. Bueno, en este informe IPCC, algunas de las cosas que ellos dicen, cuáles son algunos métodos que deberían tomar los gobiernos para lograr esta meta de reducir el alza de las temperaturas hasta al menos 1,5 grados Celsius, son las siguientes. Si se debería reducir en un 50% el empleo de combustibles fósiles en menos de 15 años. O sea, en menos de 15 años deberíamos reducir a la mitad el empleo de nuestros combustibles fósiles. Y en 30 años deberíamos casi anularlo. Esto significa que ningún hogar, negocio o industria o centro o su universidades o lo que sea debería tener calefacción por gas o petróleo. Ningún vehículo se debería desplazar usando diésel o gasolina. Entre 1 y 7 millones de kilómetros cuadrados de la Tierra tendrían que convertirse para plantar cultivos de bioenergía y deberían añadirse hasta 10 millones de kilómetros cuadrados por bosque para 2050. Estas son algunas de las cosas nomás que deberían implementarse si es que queremos realmente lograr esta meta. Y lo cual, no sé qué les parece a usted, pero me parece bastante ambicioso. O sea, dejar de usar calefacción por gas o petróleo en hogares, negocios e industria, o no usar por completo vehículos que estén impulsados por gasolina y diésel, se ve bastante lejano. Bueno. Sin embargo, incluso aunque lográramos esto en los próximos 15 o 30 años, el informe dice que esto no sería suficiente, ya que cada kilogramo de CO2 emitido en los últimos 100 años sigue atrapado como calor en la atmósfera. Entonces, para poder lograr estabilizar las temperaturas del planeta hasta el 1,5, que es lo que se propone este informe, que por cierto, va aún más alto del 1,5, será fundamental contar con más bosques o con alguna forma de captura directa que extraiga CO2 de la atmósfera. Bueno, el panorama sigue siendo nefasto, porque yo creo que aquí nadie estaría de acuerdo o nadie pensaría que en este momento en la humanidad se están plantando más árboles de los que se están cortando. Es cosa de mirar a nuestro alrededor de que cuántas cosas verdes hoy en día, cuando nosotros mismos éramos niños, veíamos y cuánto hoy en día vemos en su lugar concreto. Bueno, ¿será posible que realmente podamos cumplir con estas metas que son mínimas? O sea, no sé, yo me parece que hoy en día los gobernantes que tenemos no están en esa parada. Como les decía, según ese estudio del 2017,
Bueno, el caso de Estados Unidos es un poco más extremo, pero de alguna manera es más honesto en algún sentido, que lisa y llanamente se salieron del acuerdo. Sin embargo, hay muchos gobiernos que tiran dardos contra, con justa razón también, yo creo que algo que se debe combatir o discutir, la postura que toma Estados Unidos con Donald Trump, pero también hay muchos gobiernos que no se salen, pero no, lisa y llanamente no están cumpliendo con los acuerdos establecidos. En este contexto, entonces, medio terrible, o sea, yo no quiero sonar alarmista o apocalíptico, pero yo creo que vale la pena considerar lo siguiente, o sea, nuestros propios gobernantes vemos que firman acuerdos, no los están cumpliendo, vemos que cada día la legislación está pero lejos de apuntar en la dirección de estos acuerdos apuntan. Es cosa de ver las manifestaciones que suceden por culpa de las termoeléctricas o ese tipo de cosas acá en nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Yo creo que si realmente yo creo que esto se puede revertir, pero está en manos de nosotros. O sea, no podemos seguir sentados acá esperando que nuestros gobernantes tomen las decisiones, porque claramente no las están tomando. Bueno, en este contexto, como les decía, yo trato de ser positivo, pero hay que pensar en otra alternativa. Y así es como trato de motivar el viaje interestelar. En algún sentido, por solamente unas ganas de exploración o por la simple ganas de o la curiosidad de saber qué es lo que hay más allá, de salir de nuestro planeta y conquistar otros lugares, como en algún momento lo hicieron los antiguos cuando salieron a embarcarse hacia tierras desconocidas. Yo creo que eso justifica ya por sí tratar de salir al espacio e investigar otros lugares. Pero también el tema de la emergencia ambiental le da un poco más de peso al asunto, que deberíamos tomarlo con alguna más con algún otro grado de seriedad. Y me refiero a esto principalmente porque todos aquí hemos escuchado, por ejemplo, cuando las teorías de, qué sé yo, no quiero decir nombres, pero de, ¿cómo se llama esto? Así, de que no creen de que el hombre llegó a la luna, por ejemplo. Teorías conspirativas, ese era el nombre, perdón. Que el hombre llegó a la luna y todo el cuento, que realmente fue un invento de Hollywood. O también se discute mucho de que cuánta plata se invirtió para ese proyecto y para los proyectos que vienen a futuro. Realmente una cantidad de fondo enorme, inmensa para los países que la están haciendo. Y hoy en día en la humanidad tenemos problemas que ciertamente pueden ser más urgentes, que sea la hambruna o la desigualdad, un montón de cosas. Pero deberíamos poder tomarnos esto con un poco más de seriedad si es que vemos que nuestro planeta en una posición media distópica puede que no nos vaya a durar mucho más. Bueno, así entonces nace la necesidad de empezar a preguntarse un poco más por el viaje interestelar. Lo más próximo es Marte, la próxima frontera, como es el título del último libro de José Massa. En el libro de José Massa se relatan varios detalles sobre la exploración marciana, así que lo recomiendo. Bueno, es el Curiosity, que hace muy poco descubrió agua en Marte, agua en forma líquida. Esto es muy importante porque acá en los planetas del sistema solar ya se sabía que había agua en forma de hielo o en forma de vapor. Sin embargo, que haya agua en forma líquida es muy importante, ya que el agua es un disolvente natural y da las condiciones precisas para que haya vida. Y si hay vida, eventualmente pueden haber condiciones para que nosotros podamos estar ahí. También entra este tipo, no sé si lo conocen, Elon Musk, que él entra bien más o menos en lo que estábamos conversando recién, ya que una forma de ahorrar o de combatir el cambio climático es dejarlo, como les decía, los vehículos que usan combustibles fósiles, la gasolina o el diésel, y usar, por ejemplo, autos con electricidad. Elon Musk es el dueño de
Tesla, que son estos autos eléctricos. Así que, bueno, y además de SpaceX. Bueno, este tipo es como una especie de, no sé, todo un personaje multimillonario que ahora está propagando los viajes turísticos. Dice, bueno, él dice que en 2024, creo, van a enviar las primeras sondas a Marte y ahí cerca del 2030 ya van a empezar a mandar viajes, cohetes tripulados, incluso turísticos a Marte. Y otra cosa que llama mucho la atención es, no sé si se han dado cuenta, en Hollywood, en los últimos años, 3-4 años, salen por lo menos 5-6 películas de la exploración espacial. Y de alguna manera, bueno, esta en particular se trató de un tipo que se queda en Marte, precisamente de Marte, pero el contexto es muy parecido a los años 50 cuando estaba la Guerra Fría y la carrera espacial por llegar a la Luna. Hollywood tuvo un papel importantísimo en ese asunto y me parece que las condiciones que se están dando hoy en día y Hollywood en particular también está jugando un papel importante en lo que es la propaganda de la exploración marciana. Una sensación que me da. Bueno, pero si realmente queremos llegar a conquistar o llegar a otros planetas, realmente no nos va a bastar Marte. Marte tiene condiciones bastante hostiles, si bien ahora se sabe que hay agua líquida, pero vamos, o sea, no es agua que vayamos a beber o no, es puro desierto, la verdad es que no tiene mucha pinta como para ir a colonizar, aunque sí es lo que está más cerca y lo que tenemos más a la mano y sin duda es donde tenemos que apuntar hoy en día. Pero más allá de Marte, ¿qué tan lejos tenemos que ir para el viaje interplanetario? Bueno, Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, está a 4,22 años luz. Ustedes saben que cuando uno habla de años luz, el año luz es una unidad de distancia, no es una unidad de tiempo. Mucha gente se confunde cuando dice año luz, año, tiempo. No, es la distancia que se demora la luz la distancia que recorre la luz durante un año. Bueno, 4,22 años luz, es decir, que si viajamos a la velocidad de la luz nos demoraríamos 4,2 años en llegar allá. Y esa es la estrella más cerca que tenemos acá de la Tierra. Hay este KOI 4078.01, es un planeta que orbita una estrella con el mismo nombre, sin el 01, situada a 1075 años luz de la Tierra. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, está lejísimo, o sea, 1075 años luz, va a pasar generaciones y generaciones viajando antes de que llegue una persona y de vuelta, imagínate, ¿qué nos van a contar? Se ve bastante poco práctico. ¿Pero por qué se las menciono? Porque este planeta posee un IST, que es Índice de Similitud con la Tierra, de 0,98. El Índice de Similitud con la Tierra mide, qué sé yo, la velocidad orbital, las dimensiones, la gravedad, la temperatura, todo ese tipo de cosas, de características que de similitud con la Tierra, obviamente, en donde realmente nosotros podríamos vivir ahí, eventualmente, o podríamos colonizar ese planeta. Y este índice va de 0 a 1, donde la Tierra es 1. Así que este realmente se parecería muchísimo a la Tierra. Y en palabras de... ¿Por qué les menciono este planeta, pese a que esté tan lejos, porque realmente este número, esto es lo que tenemos que buscar. Y en palabras del escritor chileno de ciencia ficción, durante la charla voy a meter harto elementos de ciencia ficción, ahí se van a ir dando cuenta por qué y algunos van a ser bastante sabrosos. En palabras del escritor chileno de ciencia ficción Hugo Correa, en su novela Los Altísimos, que se la recomiendo porque es realmente buenísima, dice, el hombre ha sido acondicionado por la naturaleza para habitar un planeta de cierta masa, velocidad orbital, magnetismo, etcétera. Sin un adiestramiento previo, un viaje interplanetario podría provocar en el ser humano un trauma similar al del nacimiento. Estas palabras, si bien están en una novela de ciencia ficción, tienen muchísimo sentido. Cuando nosotros nos proponemos el viaje interplanetario y en particular colonizar otros planetas,
el grado de similitud que tiene que tener ese planeta con la Tierra tiene que ser muy alto. Imagínense que la Marte, que tiene dimensiones parecidas a la Tierra, tiene una gravedad tal que una persona que, si colonizáramos Marte, la gravedad de Marte es menor a la de la Tierra. No es tan menor, es bastante parecida. Pero sin duda afectaría muchísimo que una persona viva allá. Una persona que se va a Marte y pasa un par de años allá, al principio estaría contentísimo, pesaría como un tercio de lo que pesa acá, andaría todo ligero, pero después si esa persona quiere volver a la Tierra, sería un infierno. Imagínense, te acostumbras a una gravedad muy baja, después vuelve a la Tierra y está pesadísimo, o sea, pero de un momento a otro. Y eso no es trivial, o sea, por más que uno piense, ah, ya, entonces no vuelvo nunca más a la Tierra, no sé cuántos de acá realmente son de Valdivia o estudian en otro lado, la gente que es de la universidad, uno siempre vuelve a la casa eventualmente. Y uno, por más que pase años afuera de la casa, después uno vuelve para ver a los amigos, qué sé yo. Imagínense el panorama inhóspito que es Marte, o sea, ustedes saben cómo es Marte, un desierto. Lo traumante que como dice Hugo Correa, lo traumante que sería un trauma similar al del nacimiento, nunca más por poder volver a la Tierra o no tener ninguna condición parecida. Bueno, una buena noticia, sí, el año pasado la NASA descubrió el TRAPPIST-1, un sistema. Bueno, TRAPPIST-1 es una estrella. Tiene más o menos 12 veces menos que masa que el Sol, pero la orbitan 7 planetas. Por cierto, se usaron, ¿cómo se llama esto? Telescopios chilenos para observarla. Y tiene 7 planetas orbitándolo, de los cuales 3 orbitan la zona habitable, donde podría haber agua líquida. Los astrónomos conjeturan que podría haber agua líquida, pero parece que es bastante probable. Pero lo entretenido de esta cuestión, lo interesante es que está a tan solo 39 años luz. O sea, 40 años luz comparados con los 1000 no sé cuántos que tenía el otro es bastante más alentador, ¿cierto? Aún así, son 40 años luz. O sea, ir, qué sé yo, haces tu experimento, imagínense que va un científico para allá, se pasa 2 años, después vuelve, son 82 años de desfase. Tampoco parece muy práctico, pero bueno, al menos es mejor, que es más alentador que el anterior caso que les estaba contando. Entonces, realmente esto de los años luz es un problema en esta situación, en el viaje interestelar. Si queremos realmente salir a conquistar otros planetas, tenemos que darle una solución más práctica a este asunto, porque andar viajando esta cantidad de años luz, y esto es un poquito nomás, o sea, las probabilidades son cada vez más escasas de que el planeta tenga una característica parecida a la Tierra, sea encontremos agua líquida, no sé, todas las condiciones necesarias. Bueno, ¿y qué pasa si viajamos más rápido que la luz? Es lo primero que uno se dice, si el problema entonces es la distancia años luz, viajemos más rápido que la luz. ¿Se podrá viajar más rápido que la luz? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinará este caballero? Bueno, este caballero tiene una teoría bastante famosa que es relatividad especial. Relatividad, bueno, todo el mundo sabe quién es él, ¿cierto? Albert Einstein. Y todo el mundo conoce que Einstein hizo la teoría de relatividad, pero en realidad hay 2 teorías de relatividad. Está la relatividad especial, que es para sistemas que inerciales, le decimos los físicos, que son sistemas que no están acelerados, y la relatividad general, que la formuló 10 años después, que es para observadores que sí pueden acelerar. Vamos a hablar entonces primero de relatividad especial. Relatividad especial se formuló en 1905, hace bastante tiempo, y no tiene fecha porque hoy en día es indiscutible la relatividad especial. Todas las teorías físicas que tenemos, que entendemos hoy en día, todos los fenómenos físicos que los físicos somos capaces de explicar, y por ende después la química, la biología, están basados en relatividad especial. Relatividad especial, bueno, en ciencia nunca uno puede dar algo 100% por cierto, pero casi no se discute. Relatividad especial se basa
está formulada completamente, tiene toda una estructura de pensamiento basada en dos postulados. Estos postulados son el principio de relatividad especial, un nombre bastante poco sugerente, pero básicamente el principio de relatividad especial dice que las leyes de la física, las leyes con las cuales yo voy a entender los fenómenos, las leyes matemáticas con las cuales yo voy a explicar los fenómenos que quiero estudiar, son las mismas para todos los observadores inerciales. Acuérdense, inerciales significa a velocidad constante, que no aceleran. Esto es casi intuitivo, o sea, no puede ser de otra manera si yo quiero tener una teoría matemática que me describa la realidad. Si yo mido algo, un fenómeno, y allá el compañero lo quiere medir el mismo fenómeno, nuestras respuestas puede que varíen, pero tiene que haber alguna forma o alguna fórmula matemática, alguna conexión en donde yo pueda entender cuál es la relación entre las dos mediciones que tenemos nosotros. De otra manera, si las leyes de la física para mí son de una manera y para la persona que está allá son de otra manera, o una persona que se mueve a una velocidad son de otra manera, entonces sería un despelote. Y el segundo postulado que tiene esta teoría de relatividad especial es la invariancia de la velocidad de la luz. La invariancia de la velocidad de la luz, pues que en particular son 300.000 kilómetros por segundo, no lento. La invariancia de la velocidad de la luz es un poco es menos intuitivo, de hecho no es para nada intuitivo, pero tiene una base experimental o una justificación experimental fuertísima. O sea, realmente la ciencia de eso se trata. Uno puede formular teoría o hipótesis, pero la gracia es que describen la realidad, entonces después tienen que haber experimentos que corroboren esta hipótesis. Y la constancia de la velocidad de la luz es el caso. O sea, se propone esto y se hacen experimentos y se mide que realmente la velocidad de la luz es constante para todos los observadores. Bueno, entonces si uno tiene estos dos principios es igual a ms al cuadrado. Así de simple. No, pero entendamos un poco de relatividad especial porque lo que queremos entender que si nuestro objetivo hoy en día en este punto es ver si realmente podemos ir más rápido que la luz o no. Bueno, imaginen que está este compadre acá y dice la distancia al árbol es X, o no, son 4 metros. Pero está su compadre adelante y le dice no, son 2. Lo que pasa es que obviamente él está más cerca que su amigo. Y bueno, si él mide que son 4 y él mide que son 2, la distancia entre los dos es 2. Entonces, este compadre es capaz de saber cuál es la distancia que su amigo mide, sabiendo cuál es la distancia que hay entre los dos y midiendo él cuál es la distancia con el árbol. Es decir, que la distancia que mide él y la distancia que mide él son distintas, son relativas, dependen del observador. La distancia o el tamaño, entonces, van a ser conceptos, es un concepto relativo, depende de quién lo esté midiendo. La distancia no es un concepto absoluto, depende de quién lo esté midiendo, la posición de quién lo esté midiendo en particular. Veamos otro ejemplo de estas situaciones. Bueno, imagínense que esto es un tren. No quedó muy sugerente, pero imagínense que esto es un tren que se mueve en esta dirección a una velocidad V sub T. Afuera del tren, ahí está este caballero que está estático, o sea, está quieto. Está en el campo, está parado y mira cómo pasa el tren con esta velocidad, V sub T. Dentro del tren, que por conveniencia para nuestro experimento va a ser transparente, está su amigo y tiene una pelota. Y el tren va avanzando, él lanza la pelota en la misma dirección que el tren, con una velocidad V sub P. El amigo que va en el tren mide la velocidad de la pelota. ¿Cuál es la velocidad de la pelota? La velocidad con la que él lo lanzó, V sub P. Pero el que está fuera del tren, si quiere medir la velocidad de la pelota, él no la va a ver como la V sub P, sino que tiene que ser la velocidad de la pelota más la velocidad del tren, ¿cierto? Es intuitivo, o sea, esto uno lo ve todos los días. Si uno va en un auto y uno lanza algún objeto, si una persona te está yendo desde fuera del auto
y trata de ver la velocidad del objeto, va a ser la velocidad con que tú lo lanzaste más la velocidad que va el auto. Entonces la velocidad que va a medir él va a ser la velocidad de la pelota que lanzó su amigo más la velocidad del tren. Es decir, están midiendo velocidades distintas. La velocidad también es un concepto relativo. Depende del observador, depende de quién la esté midiendo. Pero no así, por ejemplo, la persona que va en el tren mira su reloj, pasa un tiempo, ya, después llama por celular al amigo y le dice, oye, ya, de aquí hasta que llegue a Concepción van a ser 7 horas. El tipo dice, ya, pero ojo que en mi tren se está moviendo a una cierta velocidad, entonces puede que que haya un relativismo en nuestras medidas. Sin embargo, uno por experiencia de todos los días sabe que el tiempo no le sucede eso. El tiempo es un concepto absoluto. No depende del observador. ¿Están de acuerdo, no? Esto no hay cómo fallar. Es física que uno la ve todos los días. Bueno, precisamente como les decía, hay una forma de relacionar las mediciones entre los observadores. Estas relaciones se llaman en la mecánica de Newton, en la física de Newton, las transformaciones de Galileo. Son las relaciones que valga la redundancia, que relacionan las mediciones de la persona que va en el tren con la persona que no va en el tren. En particular, la distancia y el tiempo, como es absoluto, los dos miden el mismo. Estas relaciones son las que expresan el principio de relatividad especial. Las leyes de la física son las mismas para distintos observadores, pero si, como nosotros medimos cosas distintas, están relacionadas por estas ecuaciones. Sin embargo, aquí hay un pero. Aquí dice las leyes de la física. Esto no es tan cierto. Estas son las leyes de la mecánica. Porque también existe, por ejemplo, en física el electromagnetismo. Todo el mundo aquí también experimenta día a día lo que es los fenómenos electromagnéticos. La luz, la corriente, para cargar el celular, el mismo celular. Todo lo que funcione con corriente, electricidad o magnetismo, todo eso está gobernado por estas ecuaciones. Esta es la teoría de Maxwell. Este es Maxwell, el tipo que juntó todas las ecuaciones del electromagnetismo y las formuló elegantemente en solo 4 ecuaciones. Sin embargo, estas ecuaciones, estas leyes de la física, no están regidas por transformaciones de Galileo. Así que esta frase, las leyes de la física son las mismas para distintos observadores, donde las mediciones están relacionadas por estas ecuaciones, son ciertas para la mecánica, pero no para el electromagnetismo. Pero bueno, dejemos el electromagnetismo de lado por ahora. Volvamos a la mecánica. Queda el segundo postulado, que es la invariancia de la velocidad de la luz, de 300.000 km por segundo. Como les decía, esto está sustentado por los experimentos. Sin embargo, pongámonos en el siguiente caso hipotético, en el siguiente experimento mental. Imagínense la misma situación. Yo estoy afuera del tren y el tren está pasando a una velocidad B sub T. Adentro del tren, al medio de un vagón, está mi compañero, que tiene una ampolleta. En cada extremo del vagón hay una puerta, la cual se abre cuando siente, cuando le llega el fotón, cuando le llega la luz. Tiene un sensor que cuando llega el rayo de luz, la puerta se abre. Acuérdense que el tren se está moviendo con una velocidad B sub T. La situación es la siguiente. El tren se está moviendo y el tipo de repente prende la luz. La luz, como es constante para cualquier observador, sale con la misma velocidad en las dos direcciones. Entonces llega a esta puerta y a esta puerta al mismo tiempo. Entonces el tipo que va en el tren ve que esta puerta se abre al mismo tiempo que la de acá. No hay ningún truco ahí. Sin embargo, la persona que está afuera, cuando este rayo de luz viaja hacia acá, para los dos observadores la velocidad de la luz tiene que ser constante. Eso es lo que decía nuestro postulado. Cuando la luz viaja hacia acá, esta pared del tren viaja a su encuentro, porque el tren está viajando hacia ese lado. Entonces, el rayo de luz llega antes acá que acá, porque
aquí también va viajando con esa velocidad, pero esta pared se va alejando. Entonces llegan en tiempos distintos. La persona que está acá afuera ve que las puertas se abren de forma simultánea, se abren en tiempos distintos. Esto causa una paradoja en la teoría. Nos está diciendo que yo aquí me estoy basando en los dos postulados que les decía. La ley de la física son las mismas para todos los observadores, es decir, no debería haber ninguna discrepancia física, y que la velocidad de la luz es constante para los dos observadores. Sin embargo, este tipo está viendo que un evento está ocurriendo de forma simultánea y el otro está viendo de que hay una diferencia cuando se abren las puertas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo está mal. ¿Qué sucede? Bueno, la respuesta a esta situación, uno tendería a decir, esto está mal, o sea, la invariancia, la velocidad de la luz no es invariante para los dos observadores. Claramente, acá hay una incongruencia, entonces como el tren se mueve a una cierta velocidad, la velocidad de la luz tiene que ser distinta para este observador y para este, lo cual podría arreglar esta situación. Sin embargo, como les dije, experimentalmente la velocidad de la luz se sabe que es invariante para todos los observadores. La situación es muy parecida a lo que sucedía en la antigüedad cuando la gente se preguntaba si la Tierra era plana o esférica. Cuando la gente decía que la Tierra es esférica, algunos decían, pero ¿cómo va a ser esférica si sabemos que la gravedad va de arriba hacia abajo? Entonces, si la Tierra es esférica, la gente que, bueno, nosotros no nos caemos hacia arriba, pero los chinos que están al otro lado del globo, como la gravedad va de arriba hacia abajo, caerían entonces al espacio. No tiene sentido que esto sea así. Resulta que el error que cometía la gente es precisamente el concepto de arriba y abajo. El concepto de arriba y abajo tiene sentido cuando yo hablo de un plano. Pero cuando hablo de una esfera, realmente la gravedad no actúa de arriba hacia abajo, sino que actúa de forma radial al centro. Eso, y después obviamente, por muchas razones y por las mismas fotos que se obtienen de la exploración espacial, se sabe que la Tierra es realmente esférica. Pero la situación ahí con la de ahora es parecida. Es nuestra concepción de lo que estamos asumiendo como verdad y lo que estamos asumiendo como de por sí que es cierto. El problema acá no es con la velocidad de la luz o no son las mediciones. El problema acá es con la simultaneidad. Resulta que es el tiempo el problema acá. El tiempo que mide esta persona con el tiempo que mide esta persona es distinto si él se mueve con una velocidad o no. En particular, estas son las transformaciones de Lorentz, que son las que se usan en relatividad especial para relacionar la distancia y el tiempo medido por diferentes observadores. Es decir que en relatividad especial el tiempo es relativo. No es que la velocidad de la luz sea relativa y haya que mejorar ese postulado, sino que el tiempo, el que en realidad ya no es absoluto en relatividad especial. El tiempo es distinto para diferentes observadores. Si yo me muevo más rápido, el tiempo va a transcurrir de forma distinta para mí que para otro observador. Bueno, y como les dije, la gracia de cuando uno habla de relatividad especial, esa famosa ecuación de Einstein de E es igual a mc al cuadrado. Tratemos de con estos conceptos bastante simples, darle un poco de sentido. En el colegio les enseñaron lo que es energía cinética y energía potencial. Sí, escuché por ahí. Bueno, básicamente, piensen en esto. Energía cinética, si yo me estoy moviendo con una velocidad, tengo energía cinética. Si yo estoy quieto, no tengo energía cinética. Energía potencial es la energía que, como dice su nombre, potencialmente se puede transformar en energía cinética. Un caso es la energía gravitatoria. Si yo estoy en el piso, mi energía potencial es cero, pero si yo me subo una escala, tengo una energía potencial más alta.
¿Por qué? Porque si salto de la escala, voy a tomar cierta velocidad, entonces voy a tener energía cinética. Por eso entonces la energía potencial, gravitatoria en este caso, depende de la altura y bueno, de la constante de gravedad y mi masa. Y como les decía, la energía cinética depende de la velocidad. Aquí la velocidad es, va a estar como P. P es el momentum, que es la cantidad de movimiento, M por V. Pero es la velocidad, es proporcional a la velocidad, en particular al cuadrado de la velocidad. Resumo de nuevo. Si me muevo, si tengo velocidad, tengo energía cinética. Si no tengo velocidad, no tengo energía cinética. Vamos a dejar la energía potencial de lado por ahora. Resulta que la... Vamos a llegar a esta ecuación de la energía relativista. Como les decía anteriormente, ahora el tiempo también es un concepto relativo. Así como lo era antes la mecánica de Newton, que las distancias dependían del observador, las mediciones que yo tomaba dependían de qué tan cerca uno estuviese del objeto, ahora el tiempo también depende del observador, depende de qué tan rápido me muevo yo. En ese sentido, la relatividad especial dice que ya no se puede hablar nunca más de espacio y tiempo por separado. En particular, sus transformaciones me dicen que las dos transforman más o menos de forma parecida. Es por eso que en relatividad uno habla de espacio-tiempo, porque los dos tienen las mismas, están más o menos en el mismo pedestal. En ese sentido, piensen en lo siguiente con la energía. Si yo estoy acá parado y me muevo, como les decía, tengo energía cinética, ¿cierto? Pero si estoy parado, no tengo energía cinética. Pero si ahora yo considero que estoy en el espacio-tiempo y me quedo acá parado, me estoy moviendo, ¿no? Sí, porque por más que no me esté desplazando, mi reloj corre. El tiempo, si bien está en el mismo pedestal que el espacio, en relatividad, tiene una pequeña característica distinta. El tiempo no para. El tiempo siempre se está moviendo. Un ejemplo de eso, y siempre va hacia adelante. Por ejemplo, si yo estoy acá y me quiero mover hacia ese sector, qué sé yo, voy tres pasos. 1, 2, 3. Ah, ya, cambié mi posición. Cambié tres pasos en esta dirección y además me demoré 2 segundos. Pero ahora yo puedo volver tres pasos y ahora mi posición en el espacio-tiempo vuelve a ser la inicial, sin embargo, el tiempo ya no vuelve a ser el mismo. El tiempo avanzó. En relatividad especial, si por más que yo me quede quieto en el espacio, en el tiempo siempre me estoy moviendo. Es por esa razón que en relatividad uno siempre tiene una energía asociada. Si yo tengo una masa asociada, acuérdense que para tener energía cinética necesito masa, en relatividad, por el simple hecho de yo estar moviéndome en el tiempo y tener una masa, voy a tener una energía asociada. En particular, la ecuación para la energía relativista es esta, donde P, acuérdense que es la velocidad con la que me muevo. Y en particular, si hago P igual 0, este término no está, me queda la raíz de esto, es igual a mc al cuadrado. ¿Por qué le mostré? Mucha gente es media contraria a mostrar ecuaciones en una presentación de divulgación o para mostrar. Pero realmente las ecuaciones de relatividad especial son así, son muy simples. Como le decía, esto es 0, tómenle la raíz a esto. La raíz del cuadrado es m nomás y la raíz de a la cuarta es cuadrado. Es igual a mc al cuadrado. ¿Y por qué tengo esta energía asociada? Esta es la energía en reposo. Pues no me estoy moviendo, por eso P es 0. ¿Por qué tengo esta energía asociada? Porque por más que yo no me esté moviendo, como estoy en relatividad especial, ahora tengo que considerar el tiempo y el espacio. Y en el tiempo siempre me estoy moviendo. Siempre voy a tener una energía asociada. Bueno, ese fue el breve resumen de la famosa ecuación de E es igual a mc al cuadrado. Sin embargo, volvamos a lo que nos convoca, que es el movimiento superlumínico. ¿Se puede viajar más rápido que la luz? Otra vez, estas son las últimas ecuaciones. En relatividad especial, aquí esta ecuación son de la mecánica de Newton y esta es de relatividad especial. Esta es la ecuación que relaciona
se llaman la ecuación de composición de velocidades. ¿Qué quiere decir esto? BP es la velocidad de la pelota, BT es la velocidad del tren. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior? La velocidad que medía la persona que estaba en el campo mirando el tren era la velocidad que medía de la pelota, era la velocidad de la pelota más la velocidad del tren. Así yo obtengo la velocidad de la pelota del observador que está afuera. Simple. Sin embargo, en relatividad especial, usando los postulados que les mostré, el principio de relatividad especial y la constancia de la velocidad de la luz, esta composición de velocidades no es así, sino que tiene que ser de esta forma. Y en particular, si uno mira esta ecuación, imagínense que el tipo que va en el tren va a la velocidad de la luz. Entonces, BT va a ser la velocidad de la luz, C. Imagínense, esto obviamente es hipotético, que además que el tren va a la velocidad de la luz, el tipo tira la pelota a la velocidad de la luz. O sea, está el tren a la velocidad de la luz y tira la pelota a la velocidad de la luz. Si uno analizara esta situación en mecánica clásica, diría, ¿cuál es la velocidad que mide el tipo afuera? La velocidad de la luz más la velocidad de la luz, dos veces la velocidad de la luz. O sea, si la regla fuese la misma que en mecánica clásica, sí se puede viajar más rápido que la luz. Sin embargo, si uno mira la ecuación en relatividad especial, tiene que ver esto. Acuérdense que la velocidad de la luz es C. C por C, C al cuadrado. Dividido C al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Entonces acá abajo tengo un 2. 2C. Perdón, 2. Y aquí C más C, 2C. 2C dividido 2, C. Es decir que por más que el tren se mueva a la velocidad de la luz y que yo lance la pelota a la velocidad de la luz, el tipo que está afuera va a medir la velocidad de la luz. No va a medir más que eso. En ese sentido, no se puede medir velocidades más rápidas que la luz. Además, usando estas mismas ecuaciones y los mismos postulados de relatividad especial, uno puede calcular, y ahí la ecuación es un poquito más complicada, pero le aseguro que una persona que tiene una matemática de tercero o cuarto medio las puede manejar. Se puede calcular que si yo tengo una masa asociada, la energía que necesito para acelerar hasta la velocidad de la luz es infinita. Así que, según la teoría de la relatividad especial de Einstein, como les conté, recontra justificada experimentalmente, no se puede ir más rápido que la luz. Bueno, no se puede ir más rápido que la luz. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a viajar 39 años luz y de vuelta? El viejo Albert parece que no nos entrega otra solución. Sin embargo, el mismo personaje, 10 años después, incluye los observadores acelerados en su teoría y describe lo que es relatividad general. Relatividad general usa matemática un poquito bastante más complicada que relatividad especial, así que ya no les voy a mostrar más cosas. Les voy a mostrar una ecuación nomás después, pero para que la vean, porque tiene un significado filosófico, y interesante. Pero si bien la matemática se vuelve más complicada con esta teoría, también las conclusiones son bastante más psicodélicas, por decirlo así. Bueno, relatividad general también tiene dos postulados. El primero, el principio de equivalencia, que es básicamente que un sistema acelerado es equivalente a un sistema en un campo gravitatorio. Imagínense que yo estoy en un ascensor o en una nave. Una nave y la nave está estacionada. Olvídense la nave, estoy aquí nomás. Hay una fuerza de gravedad. Tengo una pelota, la suelto. La pelota cae. Pero si yo me muevo en velocidad constante hacia arriba, con la misma aceleración de la fuerza de gravedad, se van a anular las dos fuerzas. Es bastante intuitivo el principio de equivalencia. Si yo estoy en un sistema acelerado, la gravedad se anula. Y el otro principio es el principio de relatividad general, donde dice que las leyes de la física son todas las mismas para todos los observadores. Aquí incluyo observadores acelerados
y en particular también incluyo toda la física. Algo que se me pasó contarles de antes. Perdón. ¿Se acuerdan que les dije que había un problema con electromagnetismo? ¿Que no tenía la misma ley de transformación que la mecánica? Bueno, resulta que en relatividad especial, como entra el tiempo, ahora también depende de los observadores, el tiempo tiene que transformar de esta manera. Y estas son precisas las leyes de, o las relaciones que, vale la redundancia, no, relacionan los observadores en relatividad especial, es la misma que la que yo necesitaba en electromagnetismo. Así que en ese sentido, relatividad especial no solo soluciona el problema de la constancia de la velocidad de la luz, sino que también unifica la teoría con el electromagnetismo. Electromagnetismo de por sí es una teoría relativista. Bueno, volvamos a relatividad general entonces. Relatividad general entonces me dice que las leyes de la física, todas las leyes de la física, son las mismas para todos los observadores. Y aquí está el tema que les decía de los observadores. Una persona que está en su nave, pero está estacionada en la Tierra, siente una aceleración hacia abajo por la gravedad. Pero si yo estoy en el vacío y estoy acelerando hacia arriba, siento un empuje hacia abajo, que es porque estoy acelerando hacia arriba. O es como lo mismo cuando uno va en un auto. Si el auto va a una velocidad constante, yo no siento nada. Pero si el auto acelera, uno se tira para atrás, ¿cierto? El principio de equivalencia dice nada más que eso. Que la misma aceleración que uno siente es equivalente a la fuerza de gravedad. Bueno, basándose en ese principio de equivalencia y en el principio de relatividad general, Einstein se dio cuenta que había mucha relación con las ecuaciones, o no las ecuaciones, pero con la geometría. La geometría en relatividad general es básicamente la gravedad. No quiero ahondar mucho en esta explicación porque tiende a confundir, pero básicamente en relatividad general tenemos que ahora el espacio-tiempo se puede curvar. Y eso es lo que produce la gravedad. El espacio-tiempo ya no es un objeto, uno dice que es plano. Plano quiere decir de que la geometría que uno ocupa para medir cosas es la geometría de Euclides. Un postulado de la geometría de Euclides, que no sé si ustedes se acuerdan en el colegio, que dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Siempre da 180 grados. Sin embargo, si la geometría es curva, eso ya no es cierto. Y se basó en este tipo de analogías para darse cuenta de que en realidad lo que produce la gravedad es la geometría del espacio-tiempo que ahora se curva. Relatividad general tiene, como les decía, tiene una matemática un poco más complicada, pero tiene conclusiones bastante más sabrosas que, sí, bueno, que el tiempo sea relativo o que uno tenga una masa asociada simplemente por el hecho de estar moviéndose en el tiempo ya de alguna manera es contraintuitivo, pero en relatividad general pasan cosas aún mejores en algún sentido. Como por ejemplo, gracias a esta teoría se empezó a estudiar la cosmología. El hecho que todos han escuchado hablar del Big Bang, de que todo se creó en un momento por una gran explosión. Todo ese tipo de fenómenos o conjeturas se empezaron a estudiar porque teníamos el aparataje de relatividad general. Y en particular se habían modelos que decían que el universo podía estar expandiéndose, como ahora el universo es una cosa dinámica que puede curvarse, podía estar expandiéndose o contrayéndose. Sin embargo, en el año 98 se observó y se midió que realmente el universo está en expansión. Otra cosa que podemos predecir gracias a la relatividad general son las ondas gravitacionales. El año pasado, tres investigadores ganaron el premio Nobel por la detección de ondas gravitacionales producidas por la colisión de dos agujeros negros. Uno de las personas que ganó el Nobel va a ser bastante protagonista a lo largo del resto de la charla, ahí lo van a ver. Esto sin duda es un avance importantísimo para la astronomía. Es tan importante como cuando se descubrió que uno podía ver, se usaron las ondas de radio para estudiar la astronomía. Si bien hoy en día no tenemos la tecnología suficiente para poder aprovechar este fenómeno, les aseguro que en 100 años más, este descubrimiento va a ser, pero una piedra angular en la astronomía. Y la tercera cosa
que tiene la cosa, el aspecto interesante que tiene relatividad general son los agujeros negros. Los agujeros negros, como les decía, son primos o hermanos de los agujeros de gusano, que son parte importante de esta charla. Los agujeros negros, ¿qué es lo que son? Son regiones en el espacio-tiempo que tienen una atracción gravitatoria tan fuerte que cuando uno cruza el horizonte de eventos, que es esta región de acá, ni siquiera la luz puede escapar, por eso es negro. No merece más explicación que eso, o sea, no, ni siquiera la luz puede escapar una vez que atraviesa el horizonte de eventos. Sin embargo, tiene un montón de propiedades aún más sorprendentes del agujero negro. Tiene una temperatura asociada, tiene una entropía asociada y tiene otras propiedades que igual voy a comentar algo más adelante. El agujero negro es una cuestión. Cuando Einstein postuló su teoría en 1915, él postuló sus ecuaciones de Einstein, y al año siguiente un físico alemán, Karl Schwarzschild, que en ese tiempo estaba en las trincheras, en la guerra, está en la trinchera con el fusil, y de repente se puso a escribir ecuaciones para resolver la relatividad general, postuló la primera solución a las ecuaciones de Einstein. Esta primera solución a las ecuaciones de Einstein, si bien eran bastante simplificadas, eran un objeto esféricamente simétrico, con propiedades bastante relativamente simples, pero sin embargo llevaba a conclusiones bastante contraintuitivas. Por ejemplo, que la causalidad se invertía cuando uno atravesaba esta región. Con el tiempo después se dieron cuenta que esta solución, al principio, como que decían, ya una vez atravesado, ahí termina la física. Pero con el tiempo la gente le fue prestando más atención y se dieron cuenta de lo importante que era esto, y después se entendió que realmente esto era esa solución era un agujero negro. Después, en los años 70, todos conocen a Stephen Hawking. Stephen Hawking es conocido porque es la persona que se dio cuenta que los agujeros negros, con un grupo de estudiantes y investigadores también, tenían propiedades, se comportaban como un objeto termodinámico. Eso en ese tiempo revolucionó el estudio de relatividad general. Y hoy en día ya prácticamente todo el mundo reconoce y asegura que los agujeros negros son una realidad. Incluso, como les decía, el año pasado cuando se midieron las ondas gravitacionales fue producto por la colisión de dos agujeros negros. Es decir, que los agujeros negros, por más que en un principio parecían objetos de la ciencia ficción, donde toda la física se rompía una vez que uno atravesaba el horizonte y aún más cuando se acercaba la singularidad en el centro del agujero negro, donde la fuerza de gravedad ya se volvía infinita, como les decía, parecían verdaderos objetos de ciencia ficción. Hoy en día la ciencia, no conozco a nadie que se atreva a decir que los agujeros negros son solamente una curiosidad matemática. Los agujeros negros, los astrónomos también los reconocen y observan fenómenos astronómicamente que no se pueden deber a nada más que no sea un agujero negro. Bueno, muy interesante los agujeros negros, la cosmología, el Big Bang, pero estábamos en el viaje interestelar, eso es lo que nos convocaba hoy en día. Y bueno, como les dije, aquí la ciencia ficción tiene una labor o tiene un papel en la historia que va a ser entretenida para el tema para usar los agujeros negros en función del viaje interestelar. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo esta es una charla científica y me vienen a mostrar revistas de ciencia ficción? Realmente es bastante impresionante el poder premonitorio que a veces tiene la ciencia ficción. Incluso, como les decía al principio de la charla, cuando les motivaba con el calentamiento global y el cambio climático, todos esos futuros distópicos en donde el hombre ya, la tecnología se le escapa de las manos, o incluso mismas cosas que hoy en día están pasando, qué sé yo, las redes sociales, lo presos que somos de repente del celular o de un montón de cosas, son futuros distópicos que la ciencia ficción en algún momento predijo. Y si bien, bueno, es una entretención banal y todo, va a tener un rol importante en los agujeros de gusano. Y precisamente la primera vez cuando se empezó a pensar en puentes o de alguna manera buscar atajos para el viaje interestelar y no tener que sufrir mil años luz de viaje, ida y vuelta,
y hacerlo todo de forma más expedita, los primeros que se atrevieron a conjeturar con cosas que hoy en día se podría entender con agujeros de gusano eran precisamente las novelas de ciencia ficción, después las películas también. Pero vamos a lo que nos convoca, los agujeros de gusano. ¿Podemos usar agujeros de gusano para evadir el problema de la distancia astronómica que tenemos con los planetas que queremos conquistar? Les voy a contar una romántica historia de ciencia y ficción. ¿Alguno ha leído o ha visto la película Contacto? Por favor, que alguien me diga que sí. ¿Sí? Bueno, si no han visto, bueno, si no han leído el libro o no han visto la película, se los recomiendo a ambos porque son realmente muy buenos. Y aquí va la historia, ¿por qué lo estoy hablando? En Contacto hay un viaje interestelar y en particular usan un agujero gusano. El autor de esta novela es Carl Sagan, un famoso divulgador científico, un astrónomo también muy reconocido. Si alguna vez han visto la serie Cosmos, salió hace algunos años como un remake de esta que la hizo Neil deGrasse Tyson, una serie documental que realmente era muy interesante, pero en los años anteriores Carl Sagan hizo la primera versión. Bueno, Carl Sagan, como le decía, un astrónomo de renombre, estaba con su señora y querían hizo Cosmos y fue un éxito, divulgación científica, el tipo fue un gran avance para difundir la ciencia a las masas, aparte era un científico de renombre, pero quería escribir una novela en donde él pudiese usar argumentos científicos para escribir una novela. Obviamente que también iba a tener algunos ingredientes medios de ficción, pero quería que su novela fuese lo más rigurosa posible con la ciencia. Y en particular, escribió esta novela que se llama Contacto. Se trata de un contacto de la humanidad con una raza más desarrollada, una raza extraterrestre, en la cual nos envían unos planos para construir una máquina que nos van a llevar al encuentro con ellos para compartir información. Y esa máquina construye un agujero gusano. Le hice el medio spoiler, pero vale la pena ver la película igual. Véanla, por favor. Bueno, entonces Carl Sagan quería hacer esto y quería que fuese su novela lo más rigurosa posible. Y no se le ocurrió nada mejor que llamar a su amigo Kip Thorne. Kip Thorne es una de las grandes eminencias que ha tenido la relatividad general. Hay tipos que Albert Einstein, John Wheeler, después voy a hablar de él, y otros tipos, pero este tipo es uno de los grandes expertos que existe hoy en día y que ha habido en la historia en la teoría de la relatividad general. Y más aún, el año pasado fue quien uno de los tres personas que ganó el Nobel por el descubrimiento de la onda gravitacional. Así que algo sabe el pelado. Entonces, Carl llamó a Kip y le dijo, oye, ¿sabéis que tengo esta idea de contacto, de hacer contacto con una raza extraterrestre y hacer un viaje interestelar y que se metan por el agujero gusano? Oye, el agujero gusano aquí existía más o menos en la ciencia, pero era bien así como que no, como que no quiere la cosa. Sin embargo, en ciencia ficción se usaba, pero a diestra y siniestra, pero de forma muy poco rigurosa, lo cual no, eso es lo que quería evitar Carl Sagan. Y llamó a Kip Thorne, le dijo, oye, quiero hacer esto con el agujero gusano. Dijo, ya, sí, mira, déjame verlo. Ya, mira, estas son las condiciones, estas son las restricciones, no se te ocurre decir esto, la gente en ciencia ficción siempre lo dice, una tontera, esto sí es muy cierto, bla, 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 bla. Ah, Carl Sagan quedó excelente, démosle nomás. Y por acá tengo un paper que particularmente de Kip Thorne y de agujeros de gusano, que después ya Carl Sagan hizo su novela, después con los años después salió la película, muy buena como les decía, pero Kip Thorne se quedó pensando en esto. Y dijo, oye, pero ¿sabes que en realidad parece que no es tan loco lo de los agujeros de gusano? Y realmente esto sucedió así. Por una novela de ciencia ficción motivó a este científico a pensar más en el asunto y años después
no muchos años después, un par de años después, con un estudiante que él tenía, Michael Morris, escribieron un paper que hoy en día es la Biblia de los agujeros de gusano. Toda la gente que alguna vez ha trabajado en agujeros de gusano o tiene algún paper, cita este paper de Kip Thorne, y que precisamente el paper se llama Agujeros de gusano en el espacio-tiempo y su uso para el viaje interestelar. Y en el paper lo curioso es que, no sé si alguna vez han leído un paper que es muy denso y todo, y hay puras citas de colaboradores, investigaciones viejas y todo. En este paper citan la novela. Cita la novela. Pero yo estaba impresionado cuando lo vi. Más encima que me sucedió que justo en ese tiempo yo estaba empezando mi tesis de magíster. Mi profesor yo en ese tiempo quería estudiar agujeros negros, estaba fascinado con Hawking, toda la termodinámica de agujeros negros, y le dije a mi profesor, me acerqué a él, hoy usted es experto en esto, quiero estudiar agujeros negros, y me dijo, ¿y te interesan los agujeros gusanos? Y yo que como, no, bueno, ya, igual, empecé a leer el paper. Y justo en ese tiempo salió Interstellar. Otra vez, después les voy a comentar más de Interstellar. La vi, después caché que en el paper citaba la novela, nunca había visto Contacto, la vi, quedé fascinado, dije, no, esta cuestión se pasó. Y precisamente en el paper de Kip Thorne, dice, aquí está. Fuimos estimulados para encontrar este verano, en el verano de 1985 fuimos estimulados por Carl Sagan, que nos mandó una publicación preliminar de su novela Contacto. Requería asistencia para los problemas gravitacionales en su descripción, para lo cual quería que fuese lo más preciso posible. Sagan es responsable por la preliminar descripción de los agujeros de gusano. Y la incorporó en su novela de forma tal que es la descripción más precisa que he visto en una novela de ciencia ficción. En el paper científico que hoy en día todo el mundo cita la novela. Bueno, va, pongámonos un poco más serio, más allá de la ciencia ficción y esa, como le decía, romántica historia de ciencia y ficción. ¿Qué son los agujeros de gusano? Y el verdadero protagonista de la charla, ya le hablé del cambio climático, relatividad especial, lo ando aburriendo un poco relatividad especial, pero bueno, aquí es donde se pone más cómodo. ¿Qué son los agujeros de gusano? Los agujeros de gusano son básicamente, y no son nada más que atajos en el espacio-tiempo. Es decir, es un camino más corto para llegar a una región posiblemente muy distante en el universo. Lo cual es precisamente lo que necesitamos para ahorrarnos los 1000 años luz para ir al planeta ese que tenía un 0,98 de índice similitud con la Tierra. Precisamente lo que necesitamos es un atajo, porque no podemos ir más rápido que tenemos ese límite que nos da la naturaleza de relatividad especial. Necesitamos un camino más corto. Es precisamente lo que son los agujeros de gusano. Bueno, un poco de historia del concepto científico. Ya les conté cómo apareció este paper importantísimo, pero antes de eso ya se discutía en ciencia, bueno, en ciencia ficción, como les dije, ya la gente conjeturaba, pero de las formas más extraordinarias posibles, pero en relatividad general o en ciencia en general, el concepto existía hace bastante tiempo. Como les decía, en 1915 Einstein publica la relatividad general, publica sus ecuaciones. En 1916, Carl Schwarzschild publica la solución que más tarde se iba a entender como agujero negro. Pero ese mismo año, un físico austríaco, Ludwig Flam, que, dato de farándula, se casó con la hija mayor de Boltzmann, así que de ahí todos los hijos, Boltzmann es el padre de la física estadística, así que no podían fallar después de que eran todos físicos. Bueno, Ludwig Flam fue el primero en que estudió la solución de Schwarzschild, que más tarde se iba a entender como agujero negro, y fue el primero que dibujó esta famosa forma que uno le asocia a los agujeros de gusano. Hay que tener mucho cuidado cuando uno mira esta foto. Bueno, obviamente aquí un chiste que va el gusano por ahí, pero
Esta es bastante típica. Hay que tener mucho cuidado con esta, porque esta no es realmente la forma que tiene un agujero gusano. No es como uno lo vería. Sin embargo, uno para estudiar sus propiedades, para ver cómo se mueve la luz alrededor, uno hace unos embebimientos, se dice. Toma la solución, le hace un corte transversal, porque estamos hablando de, en relatividad general, una teoría de cuatro dimensiones. Tres espaciales, que se lleva arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante, y el tiempo. Imaginarse cosas de cuatro dimensiones, yo no puedo. Estoy bastante seguro que aquí nadie puede tampoco. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de reducirlo a tres. E incluso ya imaginar cosas en tres dimensiones cuando está el tiempo metido también es medio difícil. Entonces lo que se hace es reducir, simplificar aún más el asunto y se reduce algo de dos dimensiones. Esas son estas representaciones. Así que ojo cuando vean este tipo de cosas. Físicamente tiene mucho contenido. Los físicos obtenemos mucha información de acá, pero no es para nada como se ve un agujero gusano. Bueno, después en el año 1935 llega Einstein otra vez, que siguió trabajando en su teoría, entre otras cosas, siguió trabajando en relatividad general, y con un, creo, no estoy tan seguro si Rosen, parece que fue estudiante de Einstein, pero parece que en este tiempo ya no era su estudiante. Crearon lo que se conoce en la cultura popular como el puente de Einstein-Rosen. Mucha gente, en las novelas o en las películas de ciencia ficción, para darle un carácter un poco más científico, en vez de decirle agujero gusano, le dicen puente de Einstein-Rosen. Y uno queda como, oh, ya, esto es más serio. La verdad es que no, el puente de Einstein-Rosen era también una forma de estudiar una cosa curiosa que sucedía con la geometría del agujero negro, que se creía que una vez cruzado el horizonte podía conectar dos regiones del universo. Es decir, que yo caigo al agujero negro, cruzo el horizonte de evento y iba a salir por otro universo. Se creía que la solución del agujero negro realmente podía pasar eso. Usó la solución del agujero negro para construir una solución parecida, pero lo que buscaba Einstein con Rosen en ese tiempo era buscar una teoría para describir partículas. Y ahí estaba todo en ese tiempo estaba todo el debate con la mecánica cuántica, que Einstein decía esa típica frase. No, Einstein no creía en la mecánica cuántica, si bien hizo uno de los papers precursores de la mecánica cuántica, por lo cual después ganó el Nobel por ese paper, pero él era como un hijo no reconocido de Einstein, y tenía esa muy famosa discusión con Niels Bohr, que Niels Bohr era el que más la defendía, una de las personas que mejor la entendió también, y que fue el fundador de la forma final que, como hoy en día se entiende la mecánica cuántica. Tenían esa típica discusión donde Einstein dice, no, yo no creo porque Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados porque mecánica cuántica es una teoría probabilística. Y mecánica clásica y relatividad general de Einstein son teorías que son deterministas. Es decir, que no hay ninguna propiedad probabilística en sí. Sin embargo, mecánica cuántica de por sí así está en su ADN que las probabilidades. Eso a Einstein le chocaba, pero de sobremanera. Por eso él decía, Dios no juega a los dados. Y Niels Bohr le contestó, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Si mecánica cuántica es probabilística nomás. Te guste o no te guste a ti. Más que sea Einstein. Y realmente después ganó la mecánica cuántica. Bueno, él en esa discusión de tratar de encontrar nuevas explicaciones a los fenómenos que describía la mecánica cuántica, sin usar mecánica cuántica, trató de describir partículas como como un puente que unía dos como membranas de universo muy, muy, muy cercanas a nivel subatómico. Después, en los años 50, aparece este caballero, John Wheeler. John Wheeler también, como Kip Thorne le decía, fue una de las personas que más contribuyó a relatividad general. Tiene inmensidad de trabajo importante en el área. Formó una generación impresionante de físicos, entre ellos Feynman. Kip Thorne también fue estudiante de John Wheeler. El mismo director de nuestro instituto también fue estudiante de John Wheeler. Y entre las muchas cosas que hizo,
él le dio nombre a los agujeros negros. Si en él no fue quien los descubrió, él dijo, oye, sé que por las propiedades de esto le podríamos decir agujero negro. Y en particular también le dio nombre a los agujeros de gusano. Y trabajó en cosas con agujeros de gusano, pero se pasaba unos rollos que eran formados en espuma cuántica y trataba de entender los agujeros de gusano a la escala de Planck, es decir, a escala subatómica. Tenía todas unas bolas que son interesantísimas, pero que se escapan un poco del nivel, incluso tampoco me atrevo a decir que la entiendo 100% porque eran bastante sofisticadas las cosas que pensaba John Wheeler. Y después en el año 62, Wheeler con otra persona, Fuller, se dan cuenta de que realmente la solución de Schwarzschild, que es la que, como les decía, después la gente entendió que era la del agujero negro, el puente que se conjeturaba que formaba cuando una vez cruzaba el horizonte era inestable. Inestable es decir que la más mínima variación de energía que llegaba lo rompía al instante. Era tan inestable que ni una partícula viajando a la velocidad de la luz lo podía cruzar. Algo se acercaba y se cortaba. Entonces prácticamente no te servía como puente. Esto es sumamente importante, este paper. Hay mucha gente que no lo reconoce con el valor que tiene, pero para convencerse de que la solución de Schwarzschild, que es la del agujero negro, no describe agujeros de gusano, este paper lo mató. O sea, hay que tener bien claro esto. Los agujeros negros son cosas interesantísimas, importantísimas en la física. Podría decirse que más importante que los agujeros de gusano, pero no son agujeros de gusano. Cuando vean una película de ciencia ficción o lo que sea, o lean un libro y digan, me meto al horizonte de evento y ahí voy a otra parte o salgo por un agujero blanco, olvídense, eso no es cierto. Si el agujero negro, yo atravieso el horizonte de evento, no tengo ningún otro destino que despedazarme. No, nunca se mete en un agujero negro. A menos que estén... El problema es que por afuera se ven parecidos con el agujero de gusano. Bueno. Vámonos más en concreto... Bueno, como les decía, en 1962 se dieron cuenta que la solución del agujero negro no servía como agujero de gusano. Y después, en 1985, sucedió la romántica historia de ciencia ficción entre Carl Sagan y Kip Thorne y su estudiante Michael Morris. Y publicaron este paper. Agujeros de gusano y su uso para el viaje interestelar. Además, las ecuaciones que tiene en comparación con las de relatividad general son bastante simples. Y usaron el paper como herramienta para enseñar relatividad general. Acá en el abstract es un poco más largo, pero tomé esta parte nomás. Dice, en el abstract del paper, así lo primero que uno lee, que el abstract es un texto cortito que uno lo pone para vender el paper, así para que la gente lea esa parte y diga, ah, ya, interesante. La descripción está basada en la novela de Carl Sagan, Contacto, la cual, al contrario de la mayoría de las novelas de ciencia ficción, trata el viaje de manera acorde con las leyes de la física hasta 1986. En el abstract, en la primera parte, ya está reconociendo que la motivación del paper fue la novela. Bueno, aquí una imagen del paper, se usan este tipo de herramientas geométricas para entender la geometría, pero como les decía, no se confunden, esta no es la forma del agujero gusano, pero sirve para entender su geometría. Y hace un montón en el paper y después toda la literatura que uno lee de agujeros de gusano, todas las cosas que uno trabaja en gusano, uno pasa por estas cosas. Uno no puede decir que una solución es agujero gusano a menos que cumpla con ciertas propiedades. Y esas propiedades son las siguientes. La primera, la geometría debe ser esféricamente simétrica y estática. Estática significa que no evoluciona con el tiempo. Por ejemplo, este tipo de cosas no puede pasar. Tiene que estar quieta, no puede tener este tipo de comportamiento que se cierra, se abre, se cierra, se abre. Esféricamente simétrica. Esto se puede generalizar, no tiene por qué necesariamente ser esféricamente simétrico, pero el primero que se hizo y en este paper es así. Y los más simples son así. En particular, si está rotando no es esféricamente simétrico, pero imaginemos que es estático. Segundo,
La geometría y la materia deben satisfacer las ecuaciones de campo de Einstein. Es decir, que estos tienen que ser objetos que se deben estar acorde con relatividad general, la teoría de Einstein. Y bueno, les dije que les iba a mostrar una ecuación más. Estas son las ecuaciones de Einstein, de relatividad general. Aquí, como ven, hay unos índices, entonces ya es un poquito más elevado que en relatividad especial, por eso no me quise meter con la matemática acá. Pero sin embargo, estas ecuaciones tienen una interpretación bastante poética, como dicen, y precisamente la hizo este tipo, John Wheeler, la persona que le hablé de antes. Esta parte de las ecuaciones, este lado de las ecuaciones describe la geometría del espacio-tiempo y el lado de acá describe la materia y energía contenida en él. Y Wheeler dijo, ¿qué significan las ecuaciones de Einstein? El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo debe curvarse. Así se entienden las ecuaciones de Einstein. Bueno, propiedades del agujero gusano. Debe poseer una garganta y debe conectar dos regiones asintóticamente planas del universo. Ya, aquí vamos a usar este objeto. La garganta, es decir, tiene que tener una región de radio mínimo. Tiene que tener, en algún sentido, como un centro. Y debe conectar dos regiones asintóticamente planas. ¿Qué significa asintóticamente planas? Dos regiones que, si yo me voy muy lejos del agujero gusano, ya no voy a sentir su gravedad, voy a estar en el espacio. Debe conectar dos regiones que, si yo me voy lo suficientemente lejos, ya dejo de sentir la fuerza del agujero gusano. Lo cual es razonable. Por ejemplo, imagínense que hay un agujero gusano en Júpiter. No deberíamos sentir fuerza porque estamos lo suficientemente lejos. Sin embargo, a medida que me acerco, empiezo a sentir la fuerza del agujero gusano. Y la gracia del agujero gusano es que es un puente, es decir, que una vez que lo atravieso, llego al otro universo, después me tengo que ir y me puedo olvidar del agujero gusano. 4. No debe poseer un horizonte de eventos. Esto es lo que les decía antes. El agujero negro no es un agujero de gusano, son cosas distintas. Eso, si se van con esa moraleja, yo quedo contento. O sea, el agujero negro es una cosa y el agujero gusano es otra cosa. Si me tiro al agujero negro no tengo ningún otro destino más que despedazarme dentro. Si me tiro al agujero gusano es un puente, voy a aparecer en otra parte. Una quinta propiedad. Las fuerzas de marea deben ser soportables. Las cuatro propiedades anteriores son para que la geometría del agujero gusano realmente represente un puente entre dos regiones del espacio-tiempo. Las siguientes propiedades que les voy a mencionar ahora, incluyendo esta, son las propiedades que tiene que tener el agujero gusano para que realmente el viaje interestelar por humanos sea posible, para que podamos ir a esta estrella lejana. Como les decía, las fuerzas de marea deben ser soportables. ¿Qué quiere decir las fuerzas de marea? Las fuerzas de marea son la fuerza que yo siento cuando el campo de gravedad no es homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Acá en la Tierra uno sabe que la fuerza de gravedad cambia con respecto al centro de la Tierra e inversamente proporcional al radio, a la distancia. Sin embargo, la fuerza no cambia mucho si en distancias cortas. Básicamente, la fuerza que siento acá es la misma que siente la Jenny ahí arriba, que está un poco más arriba. O más aún, la fuerza de gravedad que sienten mis pies es la misma que siente mi cabeza. Si las fuerzas de marea son fuertes, significa que la fuerza que siente mis pies es distinta a la que siente mi cabeza, lo cual me puede llevar a un proceso que se llama espaguetización. Espaguetización significa que uno se vuelve como un espagueti. Entonces, no a la espaguetización. O sea, para que el agujero gusano sea realmente útil para nosotros, las fuerzas de marea tienen que ser razonables. No puede ser que uno se meta y de repente te despedace entero, como este pobre hombre. La otra propiedad que tiene que ver para que el agujero gusano pueda ser usado como para el viaje interestelar es que el viaje debe realizarse en una cantidad finita, es decir, no infinita, una cantidad finita y razonable de tiempo, tanto medido por el viajero que va a cruzar el agujero gusano,
y como la persona que o la humanidad que lo está esperando acá afuera. De nada nos sirve que vamos para allá y por efecto gravitatorio el tipo vuelve joven y acá la humanidad pasaron miles de años. O sea, para eso es lo mismo pegarse el viaje sin el agujero gusano y pegarse los mil no sé cuántos años luz. Esta es una situación que está muy bien ejemplificada y recomiendo esta película. Esta yo creo que la han visto más. ¿Han visto Interstellar? En Interstellar sucede esta situación. ¿Y cuál es la gracia de Interstellar? De que si bien los efectos del tiempo relativista se entienden hace mucho tiempo, es distinto verlo en las ecuaciones que ver cuando sucede de forma humana. O sea, el tipo deja a su hija, vuelve y su hija es una anciana, ya está a punto de morir. O sea, para la humanidad, ese tipo de cosas es sumamente importante. Nuestras emociones, nuestro arraigo con las cosas que dejamos acá. Ese tipo de situaciones se tienen que considerar a la hora de hacer el viaje interestelar. De nada nos sirve ir a conquistar el planeta y olvidarnos de todo y, no sé, ser todos depresivos, por decirlo así, pero tenemos que tener este tipo de consideraciones si queremos hacer el viaje interestelar. Y ahí entra, como les decía, otra romántica historia de ciencia ficción, que es esta película que tengo que recomendar, Interstellar, de Christopher Nolan. Ahí está el Endurance, creo que se llama, que viaja. Y aparece de nuevo este pelado. Resulta que Kip Thorne fue el asesor científico de esta película. Y lo llamaron para que la hiciera y él dijo, ya, yo me uno a este proyecto, pero solo si tienen un nivel de precisión acorde con lo que sabemos hoy en día. Y es precisamente lo que pasa. En la película viajan por un agujero gusano, se ve el agujero gusano como se tiene que ver, no como ese túnel que les decía, que no lo vean así. Se acercan a un agujero negro, ven efectos relativistas de la dilatación del tiempo que les hablaba cuando vimos Relatividad Especial. El único problema es cuando se mete al horizonte de eventos. Cuando se mete al horizonte de eventos el agujero negro, ya ahí la ciencia se va a las pailas. Pero ahí es para darle una romanticidad a la historia y todo. Pero todo lo demás es realmente muy preciso. Y aparte la banda sonora y la película son espectaculares. Bueno, y la séptima propiedad, por el momento vamos súper bien, ¿cierto? O sea, parece que los agujeros de gusano son la solución para el viaje interestelar. Parece que son soluciones plausibles de las ecuaciones de Einstein, no son netamente ciencia ficción. Todo lo que dice el paper, las condiciones anteriores, las soluciones las satisface. Todas las cosas que vimos delante. La geometría esféricamente simétrica, como le digo, es solución de las ecuaciones de Einstein, de relatividad general, que está recontra comprobada. Posee garganta, une regiones asintóticamente planas. Todo esto teóricamente se puede. No son agujeros negros. Se puede construir agujeros de gusano con fuerzas de marea razonables o soportables. El tiempo también se puede ajustar para que sea razonable para el viaje interestelar, en particular que pueda ser un año de viaje o incluso menos. Sin embargo, llega esta que dice que es bastante, no sé, básica. O sea, la materia que genera el agujero de gusano, porque guárdense, perdón que vuelva atrás, que tenemos geometría, que va a ser el puente, y tenemos que tener materia. La materia que genera el agujero gusano debe poseer propiedades físicas razonables. Es decir, tiene que tener las propiedades de la materia que nosotros podemos manejar. La física que nosotros conocemos, la materia que nosotros conocemos, no tiene que ser nada raro. El problema está que para que todas las otras condiciones sean plausibles, y en particular ni siquiera estas dos últimas que son para que nosotros podamos viajar, estas uno dice ya, si quiero las cumplo o no, pero las demás para que sea realmente un puente. Para que todo eso sea coherente y sea consistente, necesito materia exótica. ¿Qué es la materia exótica? La materia exótica tiene algunas propiedades que la hacen exótica. Por ejemplo, tiene densidad de energía negativa o tiene presiones
radiales más grandes que su densidad de energía, lo cual son propiedades que no existen. No conocemos materia en este mundo o fenómenos físicos que nosotros podamos controlar con este tipo de materia. O sea, es una materia totalmente hipotética. Es un desastre, porque digamos, tan bien íbamos a conquistar ya el espacio, pero no se puede. Sin embargo, el problema es nuestra ignorancia. Resulta que hay un efecto recontra aceptado en la física y que sustenta un montón de fenómenos y experimentalmente se ha medido, que es el efecto Casimir. El efecto Casimir son dos placas metálicas que están muy, 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 muy juntas en el vacío y aún así se siente una fuerza que las repele. Están en el vacío. ¿Cómo puede haber una fuerza que las repele? Por fenómenos cuánticos. Resulta que la mecánica cuántica, y en particular su generalización, que es la teoría cuántica de campos, que es la teoría más el logro más grande que ha tenido la ciencia en su historia, es la teoría más precisa que hay. Con la teoría cuántica de campos nosotros somos capaces de formular todo el modelo estándar de partículas. Toda la física, todos los fenómenos físicos que conocemos hoy en día, excepto la gravedad, se entienden con la teoría cuántica de campos y la física de partículas. El efecto Casimir es un efecto cuántico. Es decir, que en el vacío se están creando y aniquilando partículas subatómicas en cada instante de tiempo. Por eso, por más que esté en el vacío, están esas creaciones y las placas sienten ese efecto. El efecto Casimir, cuando uno mide la densidad de energía asociada a este fenómeno, es negativa. Otro ejemplo. La evaporación de agujeros negros, la famosa radiación de Hawking. El agujero negro, como le decía, por definición, es una región del espacio en la cual una vez que uno la cruza, ya nada puede salir, ni siquiera la luz. Si ni siquiera la luz puede salir, ¿cómo puede estar radiando? ¿Cómo puede ser que eso esté radiando? Es paradójico, o sea, es como tonto pensar, o sea, si por definición la cuestión no puede irradiar nada, ¿cómo me dicen que está radiando? Resulta que la relatividad general es, como les dije, una teoría clásica. Si uno añade elementos cuánticos a la teoría, como un campo de la teoría cuántica de campos, empiezan a suceder estas cosas. Por ejemplo, hay una creación y aniquilación de partículas, esta es una imagen pictórica, ¿sí? Una positiva y una negativa, después se aniquilan entre ellas y desaparecen. Aquí van dos y se van las dos adentro del agujero negro. Pero ¿qué pasa si se crean justo aquí en la región del horizonte de eventos? Una se va para adentro y no se alcanza a aniquilar porque esta ya no puede salir. Y esta queda acá. Se creó una partícula. Por eso, por efectos cuánticos, el agujero negro puede crear partículas, puede crear energía, puede radiar. Y eventualmente se evaporan. Lo cual, clásicamente, es medio, insisto con la palabra, es súper contraintuitivo. El agujero negro se suponía que es un objeto termodinámico, en lo cual tiene una entropía asociada. Y si hay algo que entropía es una propiedad de la termodinámica, hay una ley de la termodinámica que dice que la entropía nunca, siempre crece. Está muy ligada con la propiedad de que el tiempo siempre vaya hacia adelante. ¿Se acuerdan cuando en Relatividad Especial les decía que nosotros teníamos una energía asociada porque siempre el tiempo se está moviendo? Está muy relacionada con eso. Y si hay una teoría en física que ha sobrevivido a todas las revoluciones, sobrevivió a la unificación del electromagnetismo de la electricidad con el magnetismo, a la Relatividad Especial, a la mecánica cuántica, a todas las cosas, es la termodinámica. La termodinámica sí que se la banca toda. Entonces, que esté creando, se esté evaporando, siendo un objeto termodinámico en donde se supone que su entropía siempre está creciendo, es rarísimo. Pero, sin embargo, este efecto sucede al mezclar relatividad general con mecánica cuántica. Lo mismo que el efecto Casimir. Y, en particular, este tipo de fenómenos también se le puede asociar al campo cuántico que yo meto, se le puede asociar una densidad de energía negativa.
Es decir que, como les decía, el problema está en nuestra ignorancia. El problema es que estamos tratando los agujeros de gusano netamente como objetos clásicos, como soluciones de relatividad general. Pero si fuésemos capaces de encontrar el día de mañana, o alguno de ustedes, qué sé yo, una teoría de unificación que logre unificar las leyes de la mecánica cuántica con la relatividad general, podríamos encontrar que la existencia de materia exótica en el agujero gusano no es un problema. Podría ser plausible. Es decir, que nuestra solución para el viaje interestelar podría estar en la unificación, en encontrar la teoría del todo que una relatividad general con la mecánica cuántica. Ojalá esa sea la solución. Bueno, esta es como se ve realmente un agujero gusano, eso se los debía. Aquí está una calle y aquí uno se transporta a otra parte. Aquí se difumina de alguna manera la luz porque entran fotones que pueden dar vueltas en el agujero gusano y después se vuelven o pueden irse hacia el otro lado, pero la luz puede moverse ahí en como quiera. Gracias por su atención. ¿Cuándo iba a ver? ¿De hora? Queremos agradecer su compañía hoy. Yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas. Lamentablemente el tiempo no nos va a permitir mantener el diálogo tradicional, pero podrán conversar con nuestro expositor aquí ahora en un poquito más. Pero no quiero despedir sin antes pasar unos avisos porque voy a dejar con un video que va a mostrar. Sí, es cortito. Les comento que para el lunes tenemos una inauguración de una expo de glaciología que va a estar abierta al público por cerca de 2 semanas, y hay una charla a las 11 de la mañana aquí mismo sobre glaciares y cómo se han estudiado los glaciares desde el siglo XX hasta nuestros días con una bonita exposición que estamos preparando para ustedes. Les invitamos a esa exposición. Y también para los estudiantes secundarios tenemos abiertas las inscripciones de nuestro programa científicos por un mes. Así es que todos invitados a ser parte de nuestras actividades. Yo me despido, pero dejo a Pablo con un último recurso preparado para ustedes. Este es un bonus track de cómo se atravesar un agujero de gusano. Ese enrejado, yo no lo hubiese puesto, pero es como para mostrar que no pasa nada. Si uno no considera esta reja, así es como se vería un agujero gusano real. Uno ve acá todo, acá alrededor uno ve una copia entera del universo de nosotros y empieza a ver por entero el lugar donde uno va a llegar. En particular, que sería más encantador estar en la universidad, verse un agujero gusano y ir a la playa. No pasa nada raro entre medias. No hay espaguetización, ¿no? Está todo controlado. Bueno, eso después se da una vuelta, ¿no? No me estresa.